Buenas tardes, amigos y amigas. En el día de hoy vamos a hacer una torta de miga de pan. Para eso vamos a necesitar miga de pan. Este es pan dulce. Entonces no voy a utilizar azúcar porque tiene dulce este pan. Acá tengo leche, tengo dos huevos, también tengo esencia de vainilla, tengo mantequilla derretida, polvo de hornear y acá tengo nuez, uvas pasas y también tengo maní. Entonces voy a pegarle una triturada a este maní porque no quiero tan grueso el grano. Entonces lo voy a triturar un poquito y vamos a comenzar. Listo, amigos, miren. Así no la he triturado completamente, sino que nos quede así más o menos en granitos. Entonces voy a comenzar mezclando estos dos ingredientes. La miga de pan con los granos de nuez, de maíz y de uvas pasas. Entonces vamos a mezclar muy bien estos dos ingredientes y vamos a empezar a ir ingresando la leche. Esa se va echando a medida que se va necesitando. Me estoy agregando el polvo de hornear. 10 gramitos nomás. Y le vamos a agregar más leche. A esta mantequilla que tengo acá previamente derretida, le voy a agregar la esencia para que no nos quede en un solo lugar. Una cucharadita también le voy a agregar, para que no nos quede en un solo lugar, sino mezclada completamente. Es una torta muy fácil de elaborar y nos va a quedar deliciosa. Y lo mejor, sin horno, en la estufa. Ya le he agregado aquí la mantequilla. Ya está cogiendo la consistencia. Entonces ahorita le voy a agregar los dos huevos. Y seguimos mezclando. Si es necesario, le agregan más leche. Ustedes van mirando la contextura de la torta de pan. Yo creo que la mía necesita un tris más de leche. Se la voy a agregar toda la que queda en el vaso. La vamos a mezclar súper bien. Y listo, amigo, la colocamos a cocinar. Mire, amigos, entonces la echamos aquí en la olla, que ya estaba engrasada. Y la vamos a llevar a la estufa, amigos. El tiempo que sea necesario. Y acuerden, amigos, que no le apliqué ni leche más azúcar, ni tampoco le echamos harina. Entonces vamos a ver cómo nos queda esta deliciosa torta de nuez con pan. Bueno, amigos, así nos ha quedado la torta. La torta de nuez con miga de pan. Vamos a cortar nuestra rica torta de nuez. Miren, amigos, miren esa textura. Miren. Se ve deliciosa nuestra torta de nuez. Entonces, amigos, espero que les haya gustado este video, que le den manito arriba, que comenten, que compartan, que se suscriban, que activen la campanita. Y gracias por llegar al final de este video. Chao, chao, amigos.